Carlos aquí de K-Exclusive. Estamos ahora mismo en Boston para un evento de tenis. Vamos a ir para los vendedores, a hablar con ellos, de dónde está la tienda de ellos, qué tienen de vender, qué les gustan vender, y un par de preguntas en la cultura de tenis. Lo vamos a chequear. ¿Tú sabes que? Yo te me pregunto. No, también. Mi gente, qué exclusivo, okay, aquí haciéndole el verdadero chequeo, que los tigres allá con su 990, nosotros estamos en eso. ¿Qué dice usted? No, salieron bien, real. Ya. Duro. Yo lo chequeé, pero lo que pasa es que tú sabes que si hay gente que son jerarquías, que hay que darle su mérito y decirle, mire, claro. Ya lo chequeó. E hicimos un negocio aquí, pero nosotros vamos para la tienda. Tienen que tirarse para allá. Vamos a tener que... Para la Grande Liga, chequea que lo que. Fueron pleno games, full game for life. No, con los off ahí abajo. Ojo, qué mentira, como dice Rochi. No, Es verdad, porque ya todo el mundo dice que es mentira, tú supiste. Tienes flow como que tú eres rapero, como que tú cantas. No, yo no canto, ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Yo no canto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que te tire un verso? Tire un verso. Tú eres Capricornio. Oh, limpiador. Que si no te pones el tenis nuevo, te regalamos uno. Es mentira, pero se lo pone nuevo. No, pues usted tiene que romper, porque yo voy para allá como con $4,000 a comprar un par de tenis. El flow. Hace una movie. La gente dura. ¿Qué es lo que tú tienes? Enseña lo que tú tienes, bro. Son los Water Pop. No, Night Dunk. Pero el flow. 8.5. Palio White, tú sabes. Mira eso, esto está nuevo con su plata y todo. Flow. Checa los otros, Estos no son 990, ¿no? Duro. Duro, coño, el Illuminati. Vamos a chequear. Espérate, algo raro aquí. Es mentira. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto usted tiene por ofrecerme? No, como no me hacemos, dime un precio y yo trato de llegar lo más cerca que pueda. Así tú estás feliz, yo estoy feliz. No, pero vamos a estar feliz todos, porque es el plan que estemos feliz toditos, ¿no? Claro, por eso necesito un precio bueno de ti. Si tú lo quieres los tres, tiramos un número que yo te lo voy a dar los tres. No, vamos a chequear entonces. Voy a dar 1160. ¿160? 1160. Vamos a matar. Diablo, el tipo pensaba de que 900 coge todito, pero le estoy dando más. Ponle los 40 para que me ayude, porque tú eres un gante. A dos. $1,200. Gracias, manito lindo. A la orden. Que comienza escribiendo que hoy gastamos 200,000. Porque el alfa de Dios lo vamos a devolver. Write it down in the box too. Ay, ¿cuánto hay? ¿Contaron? 1,000. Pero por si acaso, yo, 1,200. Otra recuenta, porque estamos rápido, tenemos que ser planeado, calculado. La máxima, tú sabes. Pasela ahí. Activo, gracias, manito lindo. Es verdad, porque ya todo el mundo dice que es mentira. Los que están por aquí, chequea el mío, Edwin. Le vamos a dejar con $12,000. Gátalo en 30 minutos. Vamos a dar la vuelta, vamos para atrás. Quiero venir con todos los tenis. ¿Qué es, Magic? ¿De verdad? Compra tenis. Estamos aquí para comprar, me llamo. Oh, you want those? Hey, yo, Milton. El carrito, busca el carrito que vamos a comprar ahora. Vamos a gastar. Ten cuidado, te cae. Allá va. El encargado del carrito y no sabe dónde está. Yo. Estamos haciendo finance. El que de mi equipo necesita algo, yo se lo pago y le cobro un interés chiquito ya.
Yo necesito una... ¿Qué es lo que yo necesito? Yo no sé. Oh, yo necesito una Nike mask. La máscara de Nike, entonces. No tengo cash. Nosotros tenemos como 300 máscaras en la tienda, no las trajo para acá. Pero las que tenemos no sirven. No, mentira. Mira, nos trajo para la mesa, que no tiene los precios como son. Vamos a ver. Hello. Oh, sí, otra vez. So el 10, 10 y medio en los Cardinals. Y tú dijiste que sí, que te mande fotos lo que encuentres aquí, si hay tuyo, 10. Está bien. Y tú me mandas la foto de lo que tú estabas hablando y te la chequeo ahora. Está un placer. Bye. Redimido se puso fanático de los tenis, está acabando. Ahí puso otra orden de par de tenis. La colección de él está subiendo. Está cansado. Estamos comprando todo. Compramos, ¿cuántos pares de tenis? Ahí hay como 35, 40 casi ya, completando. Compramos 35 en menos de 10 minutos. Le tumbamos mitad de la mesa. Para que tenga una idea, estaba llena hasta allá. ¿Cómo se siente? Está del otro lado de la cámara. La misma mierda que está de frente, la misma mierda, no cambia nada. Llegamos a la tienda, vamos a ver lo que compró Edwin. Edwin, ¿lo gastaste? Almost. 12,000 en 30 minutos. Oh Dios, tiene una línea de comprar. Vamos a ayudarle. But they released today, right? So son los BB5, so son los 5. Nah, I think they dropped today. The 26. No, no, salió hoy, el 26. Oh, I just showed it, that's it. Oh, que olvídelo, no van a salir. Eso es simplemente que ellos lo enseñaron hoy. Hoy sacaron la foto y eso. Estos salen. When they release, they're gonna come out. They haven't said yet. They just did the showing the 26th. Estos son los Dunbar, que cada año Nike saca uno. Para los niños que tienen problemas, ellos hacen un collaboration con Nike. Eso, un tipo hizo esto. Y esto no ha salido en el público todavía, esto sale en un par de meses, durísimo. Te necesita como 1200, 1500. 900? So, lo vamos a comprar por 900, mi gente de español. Este, Carlos le ofreció 900 al tipo. 900, él dijo que pagó 11, creo que fue, pero él lo va a dar porque somos, gracias a Dios, no sé, lo va a dar. Pero 900 y lo vamos a poner en la tienda. Un release Dunbar. Para que cada tenis tiene la foto del tip, del chamaquito. Y después Nike regala todo el dinero para encontrar una cura. Para la gente que tiene cáncer. So, este tiene otro, no es... Crap disease, te lo dice ahí lo que tienes. Oh, ya. Son like diferentes enfermedades. Explícale a la gente, como un ejemplo, tú sabes, cuando un tenis es real o falso, si ni siquiera ha salido y es la primera vez que tú lo agarras. Especialmente un tenis así. Ya, lo primero que queremos hacer es chequear la caja. Sí, porque eso es lo general. Pero un tenis así que no ha salido, solamente la foto. So, este tenis, como tú dijiste, que como uno sabe después que salga, el material de la caja que me hizo que está fuerte, los olores, los colores, el label, el color de la caja que maché como la última caja que sacaron, porque esta misma caja sacaron lo otro. So, uno chequea los colores. Siempre le chequeamos la suela.
Make sure que sea fuerte, no tan, cuando tú la doblas, está un ching fuerte. Lo stitching adentro. Tiene el stamp, cuando el stamp significa que es bueno. Y el stitching que está bien apretado. Compramos esto por el precio de caja, que significa cuando sale en la tienda con Nike por 170. Nunca puede decir que no a ese precio. Ahorita sube. 380 por lo 14. 380, pero este es un 14 original, OG. Uno de los más duros. 9 y medio, ese es mío. Los de Chicago, ¿sabes? Right? Black Toe. Oh, yeah, that's what I meant. ¿Cómo es? Dije, dedo negro, dedo negro. Dije Chicago. ¿Cómo se dice Toe? Dedo. ¿Dedo? Dedo negro. Reto 4. Dedo negro. Reto 14. 350? Yeah, why not? 350. Oye. Sé famoso una cosa. ¿Por qué? La gente te da mejor price de que. Oh yeah, you can't lose. I watch your YouTube videos. Vamos a ver lo que hay en esta tienda, a ver si podemos comprar algo. Hey bro, ¿todos los tenis son usados? I don't speak Spanish. All the shoes used or is mixed, brand new? So, there's a couple brand new pairs, a lot of it's used, but a lot of it's also gently used. And everything is organized by size, so this whole table is size 10, 10 and a half. If you go over to the left, you'll find like 9.5, 9, 8.5, and so on. If you go to the right, you'll find 11, 11.5, and so on. Oh, tiene mucho tenis. Tiene ni que 4 meses de todos ahí. Tranquilo. Everything has a price tag on it, too, so don't hesitate to check it out. Appreciate you, man. Esto está bueno de poner todo junto y hacer un fuego para calentarnos. Estos son. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Yo no pago 25 por eso. Diablo, dije 225. 225 pesos, pesos, están en peso, los gringos están en peso. 125 pesos. Clásico, ya. Pregúntale. Esto, pregúntale, ¿es dólares o peso? Ya, ¿dólares o peso? ¿Dólares o peso? Dólares. Shish. Viendo tenis así, me pone bravo a mí. Yo no sé cómo gente puede tratar tenis así tan. ¿Quién se la ha puesto tantas veces así, loco? Uno compra, pero esto es demasiado usado, no se puede hacer nada con esto. One man's trash is another man's treasure, man. La basura de uno, el oro del otro. Tesoro. Oro, tesoro, te adoro. De ahí, va a comer a un dembow. Si yo voy a... Le gusta el dembow. Sí, le gusta. David, si yo llego a la tienda tuya, la de allá en New Jersey, con un tenis así a vender. Yo te lo doy. Tú. Con dos o tres patas. Lo que le podemos hacer es con el Kicklusive limpiador, ponértelo nuevo. Si no te lo pone nuevo, te regalamos un par de nuevo. Hablador. Mentira, pero te lo pone limpio. We here, we live, we live. Estamos aquí, estamos activos y estamos vivos, gracias a papá Dios. Salimos aquí afuera porque hay mucha bulla adentro, pero. Ya gastamos un par de pesos, Edwin, que es lo que háblame de ti. Edwin no lo ha visto mucho, estaba atrás de la mesa comprando, lo dejamos ahí, estaba hablando con toda la gente, pero en verdad no ganó comprar, nosotros tres corriendo y este en la mesa ahí nada más. ¿Cuánto gastaste, Edwin? Gasté como $30,000, literal.
compró como $30,000. Ahí sea, ¿cuánto tú gastaste hoy? Me fue en como 5 pesos. Yo. Como 35 pares. Lo tengo anotado. Pero tú solo, hola. Tú solo. No, para el grupo. Él compró 20 allí, este compró como 50 a la mesa, yo compré como 35. Milton, ¿cuánto tú llevas? Wrong person, hey, yo, Milton. Milton se pone excited cuando alguien le dice, hey, yo, Milton. Le han pedido como 500 fotos ya. Es que la gente quiere los códigos, de que trae todos los tenis. I can't say. Voy a gastar como 20, 30, este 20, 20, eso. 100? Bueno, no creo que hay 100, 80 yo digo. Yo digo que 80, estamos ahora mismo. Que hay muchas de las mismas cosas. Solo, ya, te estoy perdiendo la voz de tanto hablar. ¿Todos los tenis de lo mismo? Todos los tenis de lo mismo. Hay Marino Blue, lo que ustedes vieron, los Patton, los Charol. Que compramos mucho. Retón de... Pues sí. Gastamos. ¿Cuánto gastamos, Edwin? Tú, ¿cuánto gastaste? 30. Él gastó 30. Yo no he gastado ni uno. No, gasté. Mira cuánto yo gasté. Gasté 75 pesos en esta máscara. Que no me gusta mucho porque es gris, no negra, ¿verdad? No tenía el sequillo, quería esconderlo hoy. Porque mira cómo se me ve eso. Pero tú eres un tipo con mujer, que no importa. Quédate feo. No, porque lo que pasa es que yo me pongo lindo para cuando mi mujer me mire en la cámara y ella diga, wow, qué papi yo tengo. No es para otras mujeres, porque tú tienes tu mujer también. ¿Y por qué tú te pones eso? Para que te mires y te pones lindo. ¿Para qué? No, porque yo no soy lindo. No tiene la panza. Soy regular, natural. Eso, hazte una lipo. Me pongo los 100 cuadritos. Comentarios y él se va a poner cuadrito. ¿Te imaginas ya, Carlos, con cuadrito así? No, nunca. Los gorditos están en moda, no están subiendo. Dime a ver, mi gente, estamos aquí en Richfield Park, las tiendas. So, ya terminamos con el show, vinimos para acá. Estos son todos los tenis que compramos. Ya ha pasado un par de días. So, ya comenzamos a mover algunos pares para la otra tienda. Y eso ya se están vendiendo, pero uno de los míos favoritos que tú no ves, como te estaba explicando en el video, uff. Este vamos a hacer un video solo, nada más hablando del tenis. Pero este nada más enseñaron fotos, no ha salido para el público. Muchos de estos compramos, los azules. Todavía lo estamos comprando, hombre y niño. Si tiene hombre y niño de esto, lo compramos todo, all day. Es uno de los favoritos míos, siempre. Jordan 11 Breads. Los 11, se le gusta mucho a la gente de República Dominicana. Me gustan la gente, a mí me gustan piles. Son los Amo Menier 3. Tuve los Retro 2 que enseñamos un ching. ¿Es de andar, video? Nosotros estábamos enseñando el Retro 2, que no va a salir todavía. El tipo quería mucho dinero, eso no lo podíamos conseguir. Vamos a esperar que salga, se ponga más cerca y compramos más. So, ellos están inspired, o la misma collaboration, con la compañía que hicieron esto. So, ellos tienen los Retro 3, estos tienen los mismos colores. El Retro 1 se parece más al 2. Cuidado, tenemos un Retro 1 aquí, ¿ves, Milton? Hey, yo me voy, se está escondiendo de la cámara. Hey, yo, Milton. Pues aquí, Milton. I'm here, baby. Come on, Milton. One, yeah, we have one. Oh, Hey, yo, Milton. Right here, my boy. ¿Te gusta que te jalen el cabello? No. Está loco. Malas mujeres. Nah, not even that. Todo, hey. So, mira, si la cámara se me enfoca. Tú ves el material como se está rompiendo, así mismo que andamos los Retro 2. Oh, y también adentro. No me fijé que este también tiene el cutset, que es suave.
lo hacen en todito. ¿El Craig lo tenía? Oh, ok, ok, lo pusieron en todito, yo ni me fijé. Y los Retro 2 lo tienen también. Los Retro 2 son feel de comfortable. Uno de los mejores Jordan comodidad. Sí. ¿Qué más, Milton? What was your favorite thing we bought? Ya hemos comenzado. Oh, where they at? Comenzaron a mover mucho para la otra tienda ya. I think you took them for yourself, the black tool. ¿Qué lo tienes puesto? Háblame de ti. Cool Grey 4s. Minimal. Shout out Minimal. Kicklusive hoodie. And a fitted to match the kicks, as always. Always matching. Where are those black tool 14s, though? You took them for yourself already? Yo, puse unos Travis bajito, fake sweater, jeans, black tee, incómodo. I see probably. Kilo. Oh, right here. Oh, no. Oh, este es bacano. No, tú no lo ves mucho, los Raptor 7. That's an old one. Este yo vendí. Cuando estos salieron, yo vendí pil a 2.25. Y pensaba que estaba matando. Qué memoria, tío. Pensaba que estaba matando la liga. Estos salieron a 170. 55 pesos por arriba. Ahí, a ese tiempo yo lo agarraba por retail. Me lo ponía en línea por un par de horas con un par de chamaquitos. Y pow, bueno, un ching más porque le tenía que pagar a los primos míos. Pero eran chiquitos, con un almuerzo, da más feliz. Madonna. ahí uno, yo le daba 20, 30 pesos a cada uno y desayuno gratis. Wow. Yo, pero uno iba feliz de la vida, loco. Oh, claro. Una vibra heavy. Imagine tú 12, 13, 14, 15 años, ¿verdad? Y saliendo a las 12 de la noche, el día antes. Sí. Nada más podían salir porque eran, estaban conmigo. So, le dije, tío, están durmiendo en la casa mía, no es nada. Fu. Y así, ahí sí, pero uno hacía pil de maldad. Estaban feliz todito haciendo coro a la 1 de la mañana, hablando mierda en una línea. Isaiah vino y trajo una juca. Y hace tiempo la juca no era como ahora, que eso no es nada. Eso es como tener una juca ahí, no es nada. Pero hace tiempo con una juca uno se pensaba que era duro. Mi gente, siempre estamos comprando. Véndame todo tu charrol Retro 1, negro y rojo. Necesitamos todito. Este es un tenis que estamos comprando pil. Que se va a agarrar y después para el año que viene, Navidad, sería un palo. Pero hay muchos fakes, so ten cuidado. So, si ustedes lo compran por ahí, tráelo para acá que te lo chequeamos. Para que la gente sabe, siempre viene la caja para que tú sientas la diferencia y apriete el tenis. Para que ustedes sepan también, ¿sabes? Esta es una parte de dos videos. Teniendo el inglés que salió ahora, que compramos, ahora teniendo el español. So, nosotros tratamos de grabar cosas diferentes. Lo que pasó con la gente que vende en tenis y hablamos en español está en este video. Y la otra gente que no sabe bien español y lo pusimos en inglés está en el otro. So, así podíamos hacerlo diferente para que ustedes no vean los mismos tenis, cosas así. Pero si quieren ver el otro video, pueden ver los dos así también. Pero sí, bueno. Por favor, ven los dos y dale me gusta, comentar. Y estamos regalando siempre $100 o 150 store credit en la tienda. Y nosotros gastamos, que Brian, lo vamos a poner aquí, gastamos 78,000 y alguito. Sí, 78,000 alguitos. Por ahí, en dólares. Cada video que vamos a comprar, siempre nos vamos a mejorar y gastar más. So, te dejo con eso, man. Amor de este lado, muchas gracias. De parte mía, Carlos de K-Exclusive. Y hey yo, Milton. Que le vamos, cuando se acabe el año, este va a tener mejor español que yo. Hopefully. My Spanish isn't too bueno. Despídelo. No bueno. No, dile adiós, mi gente. Adiós, mi gente. Mi gente. Deja hablador, él sabe decirlo. Lo está haciendo. Está todo yo.